tal, querida audiencia de TV Libertad? El día de hoy nos encontramos en el municipio de Paseo El Grande para preguntarle a los habitantes cómo va el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, si les ha gustado o no les ha gustado y qué calificación le darían. Acompáñenos a descubrirlo. Excelente, señorita. Pues tiene muchas prestaciones que los otros presidentes nunca nos habían dado. Sí, por la ayuda que le da a toda la gente de la tercera edad y ha hecho muchos cambios. Sí, de verdad. Pues de todos los que otros rateros que salieron de los presidentes. Y ahora ayuda a mucha gente que tiene edad. Les ayudo, beneficios, todo eso. Dijo este excelente porque a mí me está mandando mi ayuda. Y qué bien, porque no, nosotros no nos habían pasado esto hasta que entró este hablador. Hablador, yo le digo, pues, ¿qué tiene? Pues yo le daría un 5. No le daría más, en realidad. Porque de lo que quería uno que termina con la delincuencia, pues no decía poder. No, yo también le daría un 5. ¿Por qué, señora? Pues no, pues es que algunas cosas sí las ha, sí ha avanzado y en otras no, y pues... Pues creo que está bien, ¿no? Porque está quitando ahora sí que todos los robos que hacían otros presidentes. A mí no me afecta nada, pero pues está bien. Ay, pues no sé. Pues qué será, como un 8, un 7. Pues más o menos. Pues yo digo que está bien, ¿no? Lo que está haciendo. Pues yo oigo en las noticias que están viendo muchas cosas. Pues para mí no, porque él dijo que iba a apoyar los menos válidos y él nunca me dio apoyo, dijo que de 30 años para abajo, 30 años para arriba, ¿no? Y dijo, pues lo que dijo no es cierto, porque se dijo que a todos los menos válidos no los dio. Yo ya fui a la presidencia y dije que no, que a mí no me toca. Yo creo que está haciendo un trabajo aceptable, está razonable, no es cuestión que sea un sobresaliente, ni tampoco algo que esté de lástima, no. También puede ser que en otras situaciones pudiese haber hecho un mejor papel. Como pudieron darse cuenta, el 80% de los habitantes de Paseo El Grande dicen que el gobierno de Andrés Manuel sí les ha cumplido, mientras que el 10% dice que más o menos que sí le ha faltado algunas cositas y el otro 10% dice que no ha hecho nada. Así las cosas en el municipio de Paseo El Grande. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zárate.